Estudios que sitúan el miedo escénico por encima del miedo a las serpientes y a ser secuestrado. Me parece que algo que tenemos que aceptar antes de empezar a hablar de, de qué podemos hacer con esto del miedo escénico es por qué tenemos miedo escénico. Y en general es porque queremos hacer las cosas perfectas. Queremos que todo salga como lo hemos imaginado, queremos cumplir con las expectativas propias y ajenas. Entonces, esto tiene que ver con nuestro ego. La primera vez que me lo dijeron me dio una rabia. Y entonces decidí que en vez de poner el foco en eso que puede causarnos nervios, hay que poner el foco en lo otro que también nos causa nervios. Y es que nos importa tanto lo que vamos a hacer y a decir, queremos que salga bien, porque queremos que llegue, porque queremos compartir esto que tanto nos ha conmovido, que es la historia, que nos ponemos nerviosas y nos ponemos nerviosos. Y esto sí es hermoso. Y gracias a tener esta conciencia, nos entregamos con más fuerza. Y entonces eso es un refugio, porque si lo más importante es el cuento, yo no importo tantísimo. No importa tanto que se me líe una palabra o que me olvide de alguna cosa. Y es importante la historia porque es el lugar en el que el público y quien cuenta se van a encontrar. Es un lugar sagrado y hermoso. A mí me han servido algunas cosas. Por ejemplo, desdoblarme. Es decir, antes de empezar a hablar conmigo. En más de un teatro se han espantado y se han preocupado mucho al escucharme hablar conmigo en estos términos. Victoria, déjame en paz. Hoy voy a disfrutar. Porque esto es lo que nos hace el ego que nos impide disfrutar. Y lo mejor que podemos hacer para que lo que estamos contando llegue es disfrutar, es pasarlo bien. Y entonces quien nos escucha va a disfrutarlo, va a pasar bien, va a sentir placer con cada palabra. No importa que no sea perfecta. Y además terminamos con la fantasía de querer controlarlo todo, que es absolutamente imposible. También me ha ayudado no pensar al público, si la audiencia es numerosa, como un monstruo terrible con mil cabezas que me va a comer y que solo ha venido a criticarme y a ver cómo me salen mal las cosas, sino pensar que son un montón de gente, una, más una, más una, más una, muy parecidas, muy parecidos a mí, porque es que somos muy parecidos. Tenemos miedos, alegrías, sueños, que hemos alcanzado, sueños que no hemos alcanzado, gente a la que queremos, gente que nos quiere. La diferencia es que un día yo estoy acá y ustedes ahí y otro día al revés. Hay dos situaciones que nos provocan mucho miedo. Quedarnos en blanco y perder el hilo. Quedarnos en blanco, esta sensación de que no hay una sola letra en nuestro cerebro, de que no hay nada que podamos hacer nos va a pasar muy pocas veces en la vida. Poquísimas nos va a pasar, ¿eh? solo hay que esperar. Si hemos preparado nuestro cuento lo suficiente, más tarde o más temprano, las palabras vuelven. Porque las palabras son muy generosas. Y además estamos llenas, estamos llenos de palabras. Así que solo esperamos y las palabras vienen a rescatarnos. No se sabe de nadie que siga sobre un escenario tres años después esperando recordar qué es lo que había venido a decir. Respiramos, mantenemos un silencio y las palabras vuelven. Y después la gente se va del teatro diciendo, qué maravilla, cómo sostenía los silencios. Lo que sí nos va a pasar muchísimo, pero muchísimo, es perder el hilo, es no saber muy bien por dónde íbamos. Esto tiene una solución mucho más fácil porque tenemos todavía palabras al alcance. Entonces, si tenemos clara la estructura de nuestro cuento, vamos a poder solucionar esto. Y a veces nos vamos a dar cuenta de que lo que nos hemos olvidado de decir no importa tanto. O que sí importa, tengo que decirlo en algún momento y vamos a saber encontrar el momento en el cual decir lo que habíamos olvidado. Además, esos momentos nos van a dar la posibilidad de estar creativos y creativas, de cosas que nunca se nos habían ocurrido antes para esta historia y de golpe vienen a rescatarnos. Entonces es la posibilidad de que el cuento esté vivo y vibrante. Hay una investigadora que se define a ella misma como científica y cuenta cuentos, que se llama Brené Brown y dice que una de las posibles definiciones de vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo, exposición emocional. Y dice Brené Brown que estos son tres aspectos de lo que podríamos llamar heroicidad. Es decir, que cuando nos ponemos delante de un público o de una audiencia pequeñita o decidimos en casa contar un cuento, estamos también decidiendo ser vulnerables y que esto nos hace crecer.